Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, el último bloque de ponencias. Y bueno, la siguiente ponencia lleva por nombre, es una ponencia en video que lleva por nombre Una propuesta de las matrices de rotación para el manejo del drift. Y va a ser presentada por Gabino Esteves Delgado, Joaquín Esteves Delgado y Victoria Belén Palomares Rizo. Buenos días, tengan todos ustedes. Es para nosotros un placer participar en el V Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2022 con el trabajo Una propuesta de las matrices de rotación para el manejo del drift, desarrollado por Gabino Esteves Delgado, un servidor, Joaquín Esteves Delgado y Victoria Belén Palomares Rizo, todos miembros de la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el contexto de las certificaciones y acreditaciones de laboratorio, se encuentran una serie de parámetros que establecen o la homogeneidad o la isotropía de los materiales de referencia o de los equipos. Y en este sentido, es el transitar de los laboratorios secundarios o primarios el poder realizar algún trabajo con el caso de la incertidumbre, entre ellos ajustes, verificaciones, valoraciones, calificaciones, confirmación metrológica, calificación de equipos e instrumentos de medición analítica o la propia validación de los métodos analíticos utilizados por el laboratorio. Este es un rol que juegan todos los laboratorios a nivel nacional y que permiten la trazabilidad, lo que le da confianza a las mediciones que el usuario final utiliza. Los laboratorios que realizan expresiones sobre la incertidumbre, primero que nada, estandarizan los parámetros que incluyen en las mediciones, dividiendo en dos grupos los que estadísticamente se pueden encontrar producto de la repetibilidad o la reproducibilidad, o aquellas que debido a sus características instrumentales se caracterizan a través de distribuciones de probabilidad de tipo normal, pero que finalmente se estandarizan a través de una ley de propagación de errores a fin de convertir la incertidumbre total en una representatividad que se conoce como incertidumbre expandida. Las fuentes de incertidumbre de una medición más general contemplan los errores de apreciación generalmente atribuidos al operador o analista, lo que se conoce como repetibilidad o reproducibilidad, la resolución del propio instrumento como umbrales de la discriminación finita de las mediciones, valores inexactos a través de patrones de referencia y materiales de referencia que en ese sentido están confinados a través de lo que conocemos como valor convencionalmente verdadero, y aproximaciones y suposiciones sobre los métodos o procedimientos o sobre los principios de medición. El presupuesto de la incertidumbre está presente como parte de las exigencias en normatividades, particularmente de la categoría de las normas ISO, como es el caso para las certificaciones de la ISO 9001, y como es el caso de las acreditaciones de la ISO 17025, determinada para los laboratorios de ensayos y calibraciones, y otras normas como el caso de la 17034 para los laboratorios que realizan las comparaciones interlaboratorio, normas como la 15189 para el caso de laboratorios clínicos y la serie de la 22000 a la 22005 para el caso de inocuidad alimentaria, sin considerar que existen otras normas adicionales que contemplan la incertidumbre como parte de las exigencias. Para la cromatografía, que es parte del interés de esta investigación, los servicios que se prestan a través de este tipo de instrumentos se realizan a través de la norma ISO 17025 con el cumplimiento de lo que tiene que ver con la incertidumbre y el error, particularmente en algunos de los sistemas se debe de contemplar la exactitud de la velocidad de flujo, la exactitud de la velocidad, la precisión de la velocidad del flujo y la exactitud de la composición de los gradientes que nosotros podemos tener en el caso de los flujos. Otros dos sistemas en el que se debe de contemplar la incertidumbre son el de inyección y el de muestrador. Para el primero se tiene que hacer la precisión de volumen. Y para el segundo, el cálculo para la exactitud de la temperatura, el compartimiento de columna, la exactitud y la estabilidad que se tiene dentro del muestrador.
Dentro de las fuentes de incertidumbre que se consideran para el caso de la cromatografía es el cálculo de la deriva o drift, en la que la pendiente de la línea recta trazada como referencia para observar la variación de la línea base es igual a la deriva y está expresada en unidades astronómicas sobre minuto. Si podemos observar, en este comportamiento es un comportamiento muy especial porque la incertidumbre crece de manera variable, pero lo hace con una pendiente, lo que complica los cálculos y que finalmente es una de las razones por la que esta pocas veces se estima dentro del cálculo de la incertidumbre. ¿Cómo abordar el drift? Esta es una de las razones por las que se realiza esta investigación, debido a que el comportamiento en el valor esperado equivalente al promedio que crece con una pendiente que se incrementa en el tiempo, no es lo mismo que ocurre en la mayoría de las variables en las que generalmente los cálculos son de manera horizontal sin que tengan un comportamiento perpendicular o de alguna manera con alguna pendiente. Sin embargo, nosotros hacemos un análisis en esta investigación de manera espacio-temporal a través de matrices de rotación. Una de las interrogantes válidas sobre este tipo de investigaciones es si habrá alguna alternativa para atender la variabilidad en esas condiciones. Y nosotros proponemos primero la interacción del espacio-temporal a través de las matrices de rotación. Sin embargo, es importante considerar que una vez que se hace este tipo de rotaciones, vamos a recurrir a métodos de interpolación. De manera particular, nosotros lo hacemos a través del método de mínimos cuadrados por su sencillez. Sin embargo, puedan haber otros métodos de aproximación de interpolación, como puede ser el método de Newton-Lagrange o alguna otra aproximación, como pudiera ser el método de la convolución. A fin de construir un método matricial, se propone primero un sistema de ecuaciones en el que se contemplan las mediciones y los errores. De manera matricial se definen cuatro tipos de matrices. La matriz Y, que la vemos en forma de columna, la matriz X, que contempla renglones y columnas para un sistema de NK, y sus coeficientes o términos que acompañan a la linealidad. Y los errores de medición que son típicos en toda medición estadística. Recordemos que el método de mínimos cuadrados contempla la optimización a través de derivadas parciales, tanto la pendiente y la ordenada, que son los parámetros que caracterizan a la ecuación ordinaria de la línea recta y que generan este sistema de ecuaciones a través de este tipo de sumatorias. En consecuencia, una vez que se optimizan los sistemas tanto para la ordenada al origen como para la pendiente, se tienen este sistema de fracciones en la que se contemplan que el sistema es óptimo y que generalmente es lo que presenta la oportunidad de hacer una optimización desde el punto de vista lineal. Por otro lado, podemos considerar que para el sistema de 2x2, podemos proponer una matriz de rotación que es a través de esa rotación de los ángulos con respecto al que está la inclinación, en este caso considerando el drift que mantiene un crecimiento a través de un ángulo. De igual manera, a través de estos métodos matriciales podemos expresar la ecuación como CR igual a R por C, en la que R es la matriz de rotación y la matriz C son los valores de X y de Y. Una vez que se utiliza el sistema de rotación, se puede definir unas nuevas coordenadas, tanto a la que le vamos a llamar XR como XY, lo que nos expresa las coordenadas sin rotación, pero que finalmente a través de la consideración de este juego de funciones entre variables cosenos y senos, nos hace suponer una optimización de los resultados y los errores despreciables, por lo que podemos escribir la ecuación lineal como YR igual a MXR más B, donde las nuevas coordenadas son aquellas que contemplan la rotación. De esta forma, nuestro valor de Y se puede expresar
como el cociente de esos términos que contemplan la rotación junto con la pendiente y una nueva ordenada al origen contemplada como un cociente de b entre coseno de teta más m seno de teta. Es decir, que con ello podemos definir o reparametrizar coordenadas como RR, MR y BR a través de ángulos y de pendientes que habíamos determinado para el caso lineal sin tener la rotación y con su respectivo ángulo. De esta forma, podemos aplicar el método de mínimos cuadrados, lo que nos conlleva a que la nueva ecuación está definida por una nueva pendiente de rotación y una ordenada al origen también con los parámetros de rotación, lo que ofrece una ventaja al ver el sistema de manera lineal, como se venía contemplando con sistemas lineales sin tener la rotación. En conclusión, podemos decir que los elementos desarrollados acerca del DRIP poco se han estudiado debido a las complicaciones del desarrollo que esto implica, sin que ello haya dejado de ser una necesidad a nivel internacional, como lo muestran los estudios del arte al respecto. Las aproximaciones en la mayoría de los casos son de carácter numérico, por lo que los resultados presentados pueden ser un elemento de partida para la evaluación de esta importante variabilidad en magnitudes como la cromatografía, que es el uso que nosotros particularmente le damos, pero que no es privativo de este tipo de mensurandos. La proyección del comportamiento del DRIP en el espacio cartesiano y estadístico requiere de un tratamiento que es complicado al mantener la inclinación sobre la horizontal, lo que dentro de la metodología seguida se encontraron las matrices de rotación, que combinado con el método de mínimos cuadrados nos ha permitido dar cumplimiento al objetivo planteado, pudiendo encontrar las siguientes observaciones. Para el caso lineal, se genera una expresión, ecuación con condiciones de rotación para el manejo del drift. El caso de la regla de la cadena, ampliamente usada dentro del cálculo diferencial, ha permitido dar cumplimiento a un sistema óptimo en el manejo de datos cuando se tienen condiciones espacio-temporales con inclinaciones, lo que le da un buen manejo para el caso de la rotación. En este sentido, se ha cumplido con las expectativas de la investigación. Y finalmente, agradecemos el que nos hayan permitido compartir esta información de esta investigación que puede contribuir algunos otros mensurandos, no solamente en el caso de las acreditaciones de los laboratorios de cromatografía. Muchas gracias por su atención.